Hola a todos y bienvenidos a mi canal de Letras y Otras Pasiones. Bueno, hoy les voy a hacer un review de este libro que se llama Botanical Line Drawing de Peggy Dean. Bueno, la verdad no sé cómo se pronuncia, pero pues discúlpenme si así no es. Después de buscar mucho y de ver bastantes videos sobre qué libro comprar para aprender a dibujar florecitas y cactus y este tipo de cosas, resulta que me encantó esta autora. Ella tiene dos libros. Uno que, bueno, tenía dos libros, perdónenme, que era de pasta anaranjada, que era todo lo que eran flores, arbolitos, hojitas, y otro que era de pasta verde, si no estoy mal, que era todo lo de cactus y suculentas. Resulta que cuando yo los fui a buscar, ya no estaban. Estaba esta nueva edición que pues tiene un compendio de todo. Igual me gustó bastante porque, nuevamente, pese a que el libro está 100% en inglés, esto es un libro que lo maneja hasta un niño de 5 años. O sea, si ustedes quieren comprárselo a sus hijos porque ven que les gusta dibujar, es perfecto. O sea, no crean que es un libro muy especializado y va a ser súper complicado, no, para nada. Entonces, bueno, tiene su tabla de contenido, unas bienvenidas, nos dice todo un catálogo de lo que trae y aquí arrancamos. Entonces, si se dan cuenta, es el paso a paso de cómo hacer una hojita, de cómo hacer una matica. Te dan el espacio para hacerlo. Otra vez, yo no creo que vaya a rayar el libro. Ay, me muero de corazón de hacerlo. Aparte, no sé cómo me vaya a quedar, no soy muy buena dibujando. Entonces, pues nada, acá se los quiero mostrar. Voy a pasarlo un poquito más rápido que mis demás videos para no aburrirlos, porque este pues trae muchísimas más hojas. Entonces voy a tratar de pasarlo rapidito. Este libro, más que todo, lo compré para todo lo que es pues mi bullet journal y toda la parte de lettering, que me gusta muchísimo. Entonces, aquí pues nos enseña mucho y nos da bastantes ideas de todo lo que podemos hacer, de todo lo que podemos crear, cómo decorar, si es que realmente nos gustan las florecitas, las maticas, como es mi caso. Entonces, bueno, fíjense, ahí va el paso a paso. Es un libro súper completo, trae muchísimo, muchísimo, muchísimo para que uno aprenda realmente a desenvolverse en este tipo de dibujos. Es muy lindo. Como les digo, para jóvenes, para más grandes, para viejitos como yo, viejita de 40. Entonces, yo creo que me va a ayudar muchísimo. Voy a sacarle muchísimo, muchísimo provecho. Voy a seguirlo pasando un poquito más rápido para no aburrirlos. Pero pues ahí pueden darse cuenta del tipo de material que trae, de lo que ustedes van a encontrar dentro de este libro. Y pueden decidir si lo compran o no lo compran. Para las amantes de este tipo de cosas, yo sé que se van a ver tentadas a comprarlo. Así es que cuéntenme en los comentarios cómo les fue, si lo compraron, si no lo compraron, si les gustó, si ya lo están usando o tienen otro libro. Y nada, compartamos. Compartamos en este sitio, que pues la idea es eso. Poder mirar qué hacemos, qué no hacemos, qué nos gusta e intercambiar opiniones. Aquí ya es la parte de cactus y aquí ya tienen otras cositas, honguitos y demás. Con esto podemos hacer las dichosas coronas y todo lo que hacemos en nuestros bullet journal. Y también pues con la parte de lettering para adornarlo. Eso es todo el libro. Entonces, como ven, cualquiera, cualquiera, cualquiera lo puede manejar. Es muy bonito. A mí me encanta. O sea, yo creo que los libros que he comprado son suficientes para lo que me gusta, para toda la parte de lettering, para toda la parte de decoración de letras, de bullet journal. Entonces, son muy buenas herramientas que me van a dar para poder compartir con ustedes y poder hacer cosas muy lindas. Bueno, eso era todo por hoy. Entonces les mando un abrazo gigantesco. Muchísimas gracias por verme. Pónganle manita arriba si les gustó el video.
Dejen sus comentarios. Me encantaría poder compartir con ustedes este arte nuevamente, este hobby, como les dije. Y nada, recuerden suscribirse. Un abrazo. Nos vemos a la próxima.